Hola, soy el Pulpo. Hoy estamos en Madrid, pero no estoy solo, como veis. ¿Tú cómo te llamas? Marta. Marta. Andrea. Andrea. Cristina. Cristina. Marian. Y Marian. Estamos ahora mismo en una gasolinera Cepsa, porque ya sabes que si tienes sintonizada cadena 100 en la radio de tu coche, memorizada en la posición número 1 de la radio de tu coche, y por casualidad nosotros te paramos, te vas a llevar 50 euros en gasolina Cepsa. Vamos a ver qué ambiente se respira en esta gasolinera. Porque ¿sabes una cosa? Siempre que vengo a esta gasolinera, tienen puesta cadena 100, con la mejor variedad musical. Vamos dentro. Chicas, seguirme, ir delante. ¡Hombre! Pero si tú estuviste aquí la otra vez. Yo estoy aquí habitualmente, sí. Tú eres Javier, el responsable de la gasolina Cepsa del Campo de las Naciones. Sí. Dime la verdad, ¿tú sabías que yo hoy venía? No, no tenía ni idea. ¿Y habéis puesto cadena 100 en la radio cuando habéis visto los Fiat Punto Evo? No, no hemos puesto cadena 100. Tú puedes venir en cualquier momento, Pulpo, porque aquí siempre hay cadena 100. ¿Pero lo que se oye es cadena 100? Sí. Qué pena que el volumen esté un poquitín. Es que no podemos ponerlo muy alto porque... ¿Por los vecinos? O sea, sí, los vecinos protestan mucho. Bueno, ¿qué tal la promoción esta de los vasos? Arrasando, ¿no? Muy bien, a la gente le está gustando muchísimo, sí. Hay que sentir la roja, ¿verdad? Efectivamente. Hay... la roja también es cadena 100. Vamos a ganar el mundial con la roja, sí, señor. Perfecto, me voy a meter ahí a enredar, ¿me dejas? Muy bien, sí, pasa un poquito. Chicas, ¿me queréis acompañar dentro de la caja? Pero con las manos en los bolsillos, ¿eh? ¿A que nunca habíais visto una gasolinera desde atrás? No. ¿De qué te dan ganas ahora? ¿De qué te dan ganas? ¿Dónde tocarías tú? En la caja. ¿En la caja para qué? ¿Para suministrar gratuitamente? Sí, sí, claro. Vamos a ver cómo está. Mira, ahí viene una persona. Vamos a ver si escucha cadena 100.